Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como siempre, cumpliendo la cita de todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Invitados de tres continentes estuvieron esta semana en Pereira, donde se llevó a cabo el Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, donde Colombia, además de ser sede, es considerado líder en la región en materia de protección de datos personales. Con gran éxito y acogida se cumplió el segundo Congreso Internacional de Datos Personales que organizó la Superindustria con más de 40 invitados nacionales e internacionales, quienes compartieron con Colombia su trabajo y avances frente a la información personal. La Ley Mexicana de Protección de Datos Personales lleva una vigencia de 3 años. El IFAI, que es el organismo garante, ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la aplicación de la misma. Estamos ahora en un periodo que ya nos permite hacer una serie de evaluaciones sobre ciertas deficiencias que ha tenido la ley. Y así como algunos gobiernos quieren aprovechar coyunturas para reformar sus normas, buscando mejorar la protección de datos, expertos aseguran que en general América Latina debe crecer más en esta materia. Somos 22 países con un dinamismo y un crecimiento económico que demanda que todos entremos a tener un marco regulatorio lo más apropiado, sobre todo para no se convierta en obstáculo de los procesos económicos y de crecimiento. En el marco de este segundo congreso, la superintendencia tuvo la oportunidad de reunirse con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, una entidad homóloga en el país norteamericano, con la que se compartieron experiencias para aplicar en el comercio colombiano. También hubo espacio para debatir en sesión privada con las autoridades internacionales de datos personales. Estamos comunicando con agencias de toda Latinoamérica, también de España y otros países, para tener una conversación de cómo mejorar las prácticas de las empresas y cómo mejorar la protección de la privacidad. La Superintendencia de Industria y Comercio considera que este tipo de espacios para debatir sobre temas que afectan al consumidor son necesarios y fundamentales, precisamente para brindar mejores normas y garantías de protección que respeten sus derechos. Cada vez más se han ido concientizando en la importancia de continuar desarrollando estos programas que implican un beneficio tangible para los ciudadanos, que ven cómo cada vez más las organizaciones respetan e implementan programas para proteger la información personal de los ciudadanos. Esa constancia en realización de programas de socialización le permiten a Colombia aprender y también demostrar los avances que cumple ante otros países. Colombia tiene una velocidad que es envidiable en materia de hacer cosas, de vincularse con las actividades internacionales, en este tema que ciertamente es internacional y es mundial. Con un mundo globalizado y competitivo, estar actualizado y sobre todo con los avances tecnológicos le permite a gobiernos y empresas implementar rápidamente esquemas de seguridad de información más robustos y confiables. Una empresa que tiene un buen manejo y un buen tratamiento de datos personales brinda seguridad y confianza a sus clientes, a los consumidores. Eso es, pues, tiene un impacto reputacional muy, muy importante. Acceso del gobierno a datos del sector privado, vinculación con Europa y el Grupo Asia-Pacífico e inyección de presupuesto para mejorar la tecnología en los sistemas que guardan información fueron algunos de los temas que se abordaron durante el pasado jueves y viernes con la asistencia de más de 200 personas. La garantía o la devolución del dinero están consagradas en el Estatuto del Consumidor y por desconocerlas, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la cadena al costo. Les tenemos la historia. La Superintendencia de Industria y Comercio profirió una sentencia judicial en contra de la cadena al costo tras comprobar que incumplió obligaciones legales previstas en el Estatuto del Consumidor. En donde se protegieron los derechos de un consumidor que adquirió una motocicleta en la cadena al costo. Al poco tiempo de haber adquirido la motocicleta dentro del término de la garantía, se presentaron unas fallas. A pesar de las fallas reiteradas que presentaba la moto, como alto consumo de aceite y ruidos en el motor, la cadena fue renuente a responder y a devolver el dinero al consumidor que lo pedía con justa causa. La sociedad del costo no le devolvió su dinero y también faltó a su obligación de tener disponibles los repuestos para la motocicleta. Luego de 3 fallidas intervenciones mecánicas, el consumidor demandó el caso ante la Superindustria, que pudo establecer que las fallas en la moto sí eran reiteradas y que el incumplimiento de la garantía legal era cierto. La Superintendencia, en una sentencia, protegió sus derechos, ordenándole a la empresa al costo devolver el 100% del dinero pagado por el consumidor. De igual forma, se impuso una sanción de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a esta sociedad por incumplir los derechos del consumidor.
La cadena deberá entonces devolver al comprador los 3.150.000 pesos que le costó la moto y pagar una multa de 30.800.000 pesos por desconocer el derecho del consumidor a la efectividad de la garantía de calidad e idoneidad de los bienes. Bien, llegó el momento de nuestra ya habitual pregunta del día, que hoy tiene que ver con lo que implica sacar un nuevo producto al mercado. Buenos días, yo tengo una pequeña empresa, quiero sacar un nuevo producto al mercado. Me dicen que tengo que cumplir con unas normas técnicas. ¿Qué pasa si no las cumplo? Recuerden que la respuesta a esta pregunta la estaremos entregando, como siempre, al final de esta emisión de SIC TV. Para nadie es un secreto que buena parte de las decisiones de compra nacen en los anuncios que vemos, oímos o leemos en los medios. Y tampoco que buena parte de esa publicidad es engañosa. Pues bien, para vigilarla de cerca, la Superintendencia de Industria y Comercio creó una sala de medios que monitorea permanentemente lo que se le ofrece al consumidor. Durante las 24 horas del día, los ojos de la Superintendencia de Industria y Comercio están bien abiertos, alertas y dispuestos a monitorear la publicidad que se transmite en Colombia para verificar la veracidad de sus mensajes. Considero prácticamente un robo el que le ofrezcan a uno cosas que no corresponden en todo sentido, en calidad, en peso, en cantidad, y yo realmente pienso que es algo que se debe denunciar. Por eso la existencia de esta sala. Aquí realizamos monitoreo permanente y constante de los medios masivos de comunicación a fin de identificar información que pueda no ser veraz, que induzca error a los consumidores, que genere falsas expectativas o que sea engañosa. La sala de medios surgió de la necesidad permanente de crear un modelo de supervisión del mercado que permitiera a la entidad reaccionar en tiempo real para detener la publicidad que vulnere los derechos de los consumidores. Porque la publicidad transcurre en un tiempo muy corto y llega a una cantidad muy grande de consumidores. La superintendencia tiene muy poco tiempo para proteger una gran cantidad de consumidores y esta es la importancia de la sala de medios. Entre sus funciones están, además de verificar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor relacionado con la información engañosa, verificar la seguridad de los productos. Para verificar el cumplimiento de las órdenes que esta superintendencia impartió relacionado con productos que puedan atentar contra la vida o seguridad de los consumidores o con campañas publicitarias a las que se les haya dado órdenes específicas. Así, la sala de medios de la superindustria seguirá, apoyada en herramientas tecnológicas, funcionarios y procesos, vigilando y recaudando el material probatorio relacionado con la publicidad que se transmite en el país a los consumidores, para que no le metan gato por liebre. Bien, es tiempo ya para nuestra primera pausa. Mensajes en señal institucional, pero ya regresamos con más SIC TV. Ella es especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. Te hace feliz. Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio.